Para poder entender la psiquis humana, no hay más remedio que hacer conjeturas. Observación prolija, objetiva, hasta donde se pueda, que no es mucho. O sea, hacer comparaciones, discutir con otros que se interesen por lo mismo. Y tener la cabeza abierta, porque realmente si uno trata de encontrar en el campo de observación ratificaciones a las propias creencias, está en un círculo vicioso. No hay más remedio que ser alternativo y pensar con creatividad, como digo, con cabeza abierta, decir, nada, no puede ser. Perdón, puede ser, sí. Por ejemplo, le digo un disparate de esta categoría que más o menos le estoy anunciando. Las mujeres pueden disfrutar de tener sexo fecundador con quien las vaya a dejar embarazadas. En la casa de los padres de ella, en la casa de él, o donde viva con los padres o sin los padres, y en un tercer lugar que es, digamos, un campo neutral al que llegaron, como tradicionalmente ocurría, porque se casaron, tuvieron un hogar y tiene una cama de matrimonio para los dos. Ok. Entonces, hay mujeres, a mí me parece, yo se lo digo, usted piénselo, que les gusta hacerse fecundar en la casa de él. ¿Por qué? Y esto cada vez más. Porque cada vez más también la mujer desea que su hijo sea de ella. Más allá de que después le pida a él, le exija que le pase dinero para alimentar a tu hijo, a ver si... A mí me parece que en el fondo se está dando la lógica que una mujer que hoy en día es autosustentable porque gana lo suficiente, con mil sacrificios, por supuesto, pero no quiere compartir lo más importante de su existencia con este tipo que lo único que hice fue gozar con mi cuerpo y dejarme ahí un poco de espermatozoide, lo menos. Entonces ella quiere todo el protagonismo. Al ir a la casa de él, ella va a proveerse del semen de ese señor y sale de ahí embarazada, si te he visto, no me acuerdo, chao, no quiero saber más nada. Va a la casa de él, prefiere ir a la casa de él para que, digamos, la sensación de mi hijo, que ese mí sea más grande, mayúsculo, y no de este otro que, bueno, lo único que hizo fue poner ahí una semillita y nada más. El hijo es mío. Y eso lo siente más si prefiere, dentro de las tres opciones que mencioné al principio, ir a acostarse con él en la casa de él. Es probable, conjetura, nada más que eso.